Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente encargado de la República, ingeniero Juan Guaidó, colegas diputados de la delegada, colegas diputados que están presentes en esta sesión, colegas periodistas, pueblo de Venezuela. He querido pedir el derecho a palabra en nombre de la fracción de 16 de julio y también del grupo republicano del cual formo parte, porque ya Venezuela no aguanta. No soporta más mentiras, no soporta más atropello. Los venezolanos que están en Venezuela, a los cuales aprovecho para honrar, porque tienen que vivir en carne propia la desgracia de tener a un sátrapa, a un delincuente, a un asesino de la categoría de Nicolás Maduro, que usurpa las funciones en el Palacio de Miraflores, viven a diario las penumbras de un asesino que no tiene vuelta atrás cuando quiere imponerse y logra dar de baja a inocentes, hombres, ancianos, mujeres, niños, a nuestros gloriosos estudiantes universitarios, a quien se le atraviese por el medio y le dé la gana de colocarlos tras las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos civiles y militares que quieren para su país. Un país libre, un país democrático, donde se respete la igualdad de oportunidades y donde se respeten los derechos humanos. Este fin de semana, una joven venezolana, Merimar Paola Gómez Díaz, de la parroquia Caricuao, de acá mismo, del municipio Libertador, en Caracas, empezó una travesía el 3 de marzo para tratar de atravesar la selva del Darién para llegar a Estados Unidos. Desgraciadamente, falleció de un infarto. Eso es el ejemplo de muchos, pero muchísimos casos. Se habla ya de que para este año 2022, más de 8,9 millones de venezolanos van a estar desterrados en el mundo entero. Son cifras recogidas de estadísticas de grupos que manejan este tipo de materia a nivel internacional, del propio ACNUR, de las propias autoridades nuestras en el gobierno encargado. Y por supuesto que nosotros lo sabemos porque cada día vemos cómo la familia se desintegra más. Es nuestra patria, es Venezuela la que queremos liberar de esta pesadilla, de esta desgracia de tener a Nicolás Maduro, este asesino, este delincuente, que no entiendo cómo la comunidad internacional no actúa con mayor fuerza. Ya basta de decir que están con Venezuela. Ya basta de enviarnos comunicaciones de apoyo, ya basta de que en un discurso, cuando se celebre alguna fecha patria de un país, algún dirigente aproveche la oportunidad de esos países a darle un mensaje a los venezolanos. Aquí hace falta buena voluntad e interés cuando de derechos humanos y de respeto a esos derechos humanos.